día en la ruta, otro día saliendo tarde. Son cerca de las 8:30 de la mañana. Ahora afortunadamente se nubló, pero el sol está tan fuerte como la humedad. Pero bueno, pudimos descansar. Más allá de algunos momentos donde llegaban batallones de mosquitos. De hecho nos advirtió el encargado de la iglesia. Iba a haber mosquitos si no armábamos la carpa. Pero bueno, es más fácil las... Actualmente es más fácil armar las hamacas. Bueno, gracias Nueva Mamoré. La particularidad acá, en esta zona, es que más o menos a unos 6 kilómetros y medio, 7 al oeste de la ciudad, se unen los ríos Mamoré y Beni, estos ríos tan importantes en Bolivia. Y de esta unión nace el río Madeiras, un río que nos va a acompañar ahora y del cual vamos a navegar una vez en Portobelo. Y la importancia que tiene este río es que es el afluente más importante del río Amazonas y es el que recoge todas las aguas del sur de esta cuenca. Así que esa es la gran importancia que tiene este río. Más adelante ya creo que nos acercamos y vamos a tener la primera vista de él. En 1934, esta región fue nombrada Territorio Federal de Guaporé, para luego cambiar su nombre a Rondonia, en honor a Cándido Mariano Rondón, quien exploró esa región del país a principios del siglo XX. Pero no fue sino hasta el año 1981 que finalmente se convirtió en Estado. Con el paso de los años, Rondonia se ha ido consolidando como un Estado próspero del norte brasileño, centrando la mayor parte de su actividad económica en la agricultura, ganadería, minería e industria. Pero su mayor riqueza viene dada por su ubicación geográfica, ya que es uno de los 9 estados brasileños en formar parte de la Amazonía brasileña, una de las ecorregiones con más biodiversidad del mundo y fundamental para el equilibrio climático. Enseguida se secó esto. Araras o guacamayos, pueblo al que queríamos llegar ayer, pero por diversos motivos, cansancio, se nos hizo tarde por la frontera, no llegamos. Y hoy en el camino veíamos que se nos venía tormenta y también había un poco de hambre. Y 2 minutos antes que se largue, pudimos tener un techo. Sí, finalmente paramos en Araras, no por la noche, pero sí por el descanso de hoy. Llovió creo que 10, 15 minutos fuertes. Y ya mira cómo está ahora de vuelta. La tormenta siguió para allá. Y ahora nosotros tenemos todo el sol radiante, el vapor, humedad. Unos baches importantes, bueno, creo que haremos unos 40 kilómetros más pasando el cruce de la otra ruta
y ahí haremos noche seguramente. Mirá lo que es. Ah, la bici. O es esperar o es mojarse. Y como andamos con tiempo, esperamos. Mejor esperar. Porque cuesta después secarse. Más que nada la zapatilla. Eso también viene. Se nos hizo de noche, la verdad que esa hora de lluvia constante hizo que salgamos ya al atardecer del lugarcito donde estábamos refugiados, y una vez que tomamos la otra ruta, ya la que nos lleva a Portobelo, se puso un poco más complicada, no está en el mejor estado. Entonces dijimos, vamos a preguntar en el primer lugar que salga. Fue un restaurante, lamentablemente dijeron que ahí no se puede acampar, y dijimos, bueno, más allá del riesgo vamos a seguir porque no hay lugar donde dormir al costado de la ruta. Y afortunadamente 5 minutos después dimos con una caseta de un seguridad y muy amablemente nos dijo que sí, que no hay ningún problema. Es el seguridad acá de una empresa que recién ahora se está constituyendo para construir una hidroeléctrica acá sobre el río Madeira. Así que bueno, recién ahora tienen agua, no hay electricidad, pero ya con el agua y un baño para nosotros es más que suficiente. Y obviamente la amabilidad. Después le vamos a decir bien el nombre porque hablo un portugués un poco rápido y no logramos comprenderlo, nos pasa. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de la ducha y de un descanso. Ya veremos si es en hamacas o si es en las o en la carpa. Todo depende de cómo esté el clima de acá un rato.
salimos con las primeras luces del día. De hecho, nos levantamos antes del amanecer porque en el lugar que nos habían prestado, bueno, ya tenían que trabajar y a las 6 arrancaba el turno, así que teníamos que dejarlo. Mil gracias, Rivamar, por la ayuda. Y me tengo que poner los lentes sol, me parece, porque ya me está dando acá. Salimos apurados y le metimos nomás. Un buen indicio de que va a ser un largo día, sí, pero productivo. Sí, ojalá podamos avanzar bastante. Después vamos a buscar un lugar donde parar para... para desayunar, porque la verdad que tomé un trago de agua. No, todo el ayuno no... No soy del ayuno. Me levanto y a los 10 minutos tengo que estar masticando algo. Bueno, ya vamos a llegar a un lugar. Justo paramos a descansar en una loma y encontramos esta frutita en la banquina. Que no tenemos ni idea cómo se llama, ni siquiera si son comestibles, pero las voy a llevar y le voy a preguntar a la primera persona que encuentre si se comen y cuál es el nombre. Pero no voy a desaprovechar, están todas regadas por todos lados y desperdiciadas. Ojalá que sí que sean comestibles. Un ratito a descansar acá en este lugar, a tomar algo fresco, a cargar agua fría, y acá nos enteramos cómo se llaman las frutas y se pueden comer con tranquilidad. De hecho dice que tiene muchas propiedades antioxidantes y demás. Se llama chamelao o chamborao, así que vamos a probar a qué sabe. Parecido a que es como medio, deja la boca áspera. Es dulce, pero no tan dulce. Tiene este carocito. Rica. Pero te deja así la boca como un poquito áspera. Bueno, la vamos a tener que comer todas de un saque. Porque con este calor se están explotando todas. Pero están buenas. Más que nada que veníamos sin comer fruta. Vamos a ver si la madre naturaleza nos sigue proveyendo. Y las vemos en realidad, porque seguro hay por todos lados, pero simplemente están fuera de nuestra vista. No sé, llámelo. O jamborao. Jamborao más fácil. Es increíble cómo después del mediodía siempre empiezan a aparecer nubes, no sé de dónde, y se forma tormenta. Cada mañana está o despejado o mínimamente nublado. El sol pica, más que nada acá en Brasil, no sé qué pasa, pasamos a la frontera y empezó a picar el sol. Rarísimo, porque estamos en la Amazonía, igual que en la parte de Vaca 10 en Bolivia.
pero acá se siente mucho más. Hablábamos con Karen y quizá es que hay muchos desmontes, es verdad, acá Rondoña sigue siendo ganadero, no hay mucho bosque y demás, hay muchas fazendas, pero bueno, la cuestión que el hecho de que se nuble nos beneficia bastante, porque como les digo, el sol es muy fuerte, pero sí, es increíble cómo se forma tormenta pasada el mediodía, 1-2 de la tarde, ya hay nubes de tormenta y altas probabilidades de lluvia. Otra parada en el camino, en este caso bastante rápida porque ya se está armando tormenta de vuelta. Esto es Nova Mutua, ¿es? Nova Mutum, hacia adentro. Nos vino bárbaro esta especie de garita de estacionamiento, muy linda, decorada. Creo que esto es lo más cerca que vamos a estar de ver un jaguarete o un jaguar. Ojalá que no. Y mostrar porque hay cuatro. Los cuatro lados tienen unos murales que están hermosos. Después sí. Vale la pena. Los otros dibujos sí hemos visto. Claro, hay una niña, está espectacular. Qué lindo, como decías, no está vandalizado. Sí. Están bien cuidados. Y acá guacamayos, guararas, sí, estas vimos un montón. Estas se ven, pero no. No, filmarlas es muy difícil. No se va a notar, van a aparecer simples pájaros. Arara roja y azul y amarilla. Esta hay un montón y son re chillosas. Acá está la gente. Un genio, un hermoso mural. Y tucanes también vimos montones. Nada más que no, a los ciclistas no tienen un miedo. Todo, nunca podemos sacar una foto, filmar. Hasta los cebús no ven y salen corriendo. Pero bueno, lo que es al amanecer y al atardecer, es increíble la cantidad que se ven, tantos de araras. Loros, cotorras y tucanes. Sí, en Bolivia vimos muchos tucanes, de hecho. Acá vemos araras todo el tiempo. Es súper lindo. Dice que los jaguares se suelen ver. Bueno, acá no tanto, en Bolivia se veían. Pero dice que muy al atardecer y de noche. Acá estamos todos. ¿También? A ver, probamos. A ver, este es de prueba. De prueba. A ver. Adiós. Por Jim, obrigado.
Hoy salimos mucho más tarde de lo pensado, no porque no nos hayamos despertado temprano como siempre, sino porque tuvimos el placer de un colchón como la gente, así que aprovechamos a estar acostados un poco más. Eso porque ayer preguntando acá cuando llegamos a Tres Ríos, muy cerquita de Yací, Paraná, preguntando dónde acampar, Gorjim y su familia, como nos ha pasado en otras oportunidades, nos dijeron que el mejor lugar era su casa, y de pasar de dormir en las hamacas terminamos durmiendo en un colchón adentro de la casa con ventilador. Así que cómo no aprovechar esos minutos, esa media hora más para estar acostado. Y bueno, ahora sí ya volvemos a la ruta, al ansiado destino. Hoy tenemos que llegar. Sí, se ve que llovió. Hoy, si sigue todo así, por la tarde vamos a estar llegando a Puerto Velho o Puerto Viejo, esta ciudad que se hizo desear tanto, como contábamos hace capítulos atrás cuando estábamos en Mato Grosso do Sul. Esta ciudad era el fin de las dos alternativas que teníamos para llegar. Una era continuar por Brasil, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Rondônia, y la otra era ir por Bolivia, Santa Cruz y Beni, y este tramito hasta Puerto Velho. Optamos por esta última, la verdad que nos fue de maravillas, fue una buena opción. Y ahora recorriendo estos últimos kilómetros hasta la capital de Rondônia. La verdad que nos alegra mucho porque una vez que lleguemos ahí, es como que sentimos que empieza otro viaje, ya no hay otras alternativas, es o solo una ruta y chao. Esta es la ruta 364. O Rodovía Federal 364, es la más importante del estado de Rondônia. Es muy transitada, pero se entiende porque conecta la capital, Puerto Velho, y es la única rodovía federal que va hacia Acre, el estado más occidental de Brasil. Entonces es comprensible. Por suerte hoy, este tramo viene con mucha banquina pavimentada. El día de ayer estaba bastante flojo, por partes no había, entonces se pone un poco peligroso, no se disfruta tanto el camino, y la verdad que acá también se conduce bastante rápido. Eso es lo que notamos tanto acá como estuvimos en Mato Grosso do Sul. La gente anda muy rápido, no respetan, pero se siente porque hay mucha cantidad de vehículos y muy rápido. Se comprende, es un país, tiene mucha producción, mucho movimiento. Pero bueno, lo sentimos más que nada porque venimos de la ruta 8 en Bolivia, que es muy tranquila y está nueva. Entonces el choque es muy fuerte. Pero con cuidado, respetando las normas y en lo posible ir por la banquina, no va a haber mayores problemas. Seguimos, estamos muy cerquita ya de Puerto Velho. Y si se quiere, de otra etapa del viaje. Llegamos, pero todavía no llegamos. Falta.
Guatacho. ¿Qué tal está? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Prazer, muito prazer. Muito prazer. Muito obrigado por recibirnos. Oi, tudo bem? Como é que tá? Bora entrar, bora entrar. Obrigada. Tenho outro irmão, argentino. Ok. Permiso. É. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andan? Karen. Oh, Marcelo. Oye, Marcelo, de Mendoza. Mendocino, aprendí. Mendocino. ¿Cómo, Marcelo? Cruz. ¿Todo bien? Un placer. ¿Vocês son de qué ciudad? De la provincia de Santa Fe, pero son ciudades pequeñas. Obrigado. Hoy sí que fue un día duro, la verdad que empezamos muy confiados porque el día anterior habíamos hecho casi 114 kilómetros y dijimos hoy va a ser una papa. De hecho teníamos entendido que era totalmente plano, mucha gente nos lo había dicho y la verdad que no fue así. Una vez que salimos de la Policía Federal, rodoviaria, empezaron los sub y baja. Y el sol muy fuerte, nos agarró lluvia también. Hoy cumplimos 49.000 kilómetros, teníamos que parar a sacar la foto y nos costó muchísimo. No teníamos ni ganas ni de filmar ni de hablar. Y después se intensificó cuando entramos a la ciudad. Siempre nos ponemos un poquito tensos, se venía tormenta. Pero logramos llegar. Esa ciudad que tanto mirábamos en el mapa, que tanto planeamos cómo llegar, si por acá o por allá, bueno, de alguna manera llegamos, finalmente estamos en Puerto Bello. Y con la mejor compañía, con Fernando, que nos recibió, acá pasando ya una tarde-noche espectacular. Mañana ya empieza esto no para, mañana ya empezamos con las averiguaciones, con la limpieza de la bici. Pero bueno, ahora por lo pronto, descansar. Hay dos. Ah, sí, esa. Esa es la de allá. Rapidito nomás, al día siguiente, desayuno, le sacamos las cosas a las bicis y ya nos estamos yendo, bueno, ahora estamos en el centro de Puerto Velo. Estamos yendo para el puerto para ver la segunda parte de la llegada a Puerto Velo, que es averiguar sobre los barcos que van a Maná. Vamos a ver así qué información obtenemos. Por suerte, Fernando nos está acompañando, así que es mucho más fácil en todo caso negociar con los capitanes o con las empresas. Tenemos traductor oficial, así que una tranquilidad. Vamos a ver qué conseguimos hoy día domingo. Ojalá ya regresemos a la casa con bastante información y ya poder decidir qué hacer los próximos días. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué día? ¿Cuándo llegaremos? Etcétera.